Hola, hola. ¿Me escuchan ahí, chicos, o no? Sí, profe, buenos días, tardes. Buenas tardes ya. Son muy poquitos ahora. ¿Sus compañeros ya no vienen o qué onda? Ah, no nos han dicho nada, profe. Ok. Ok. Vamos a daros un minuto más y ya, ¿ok? ¿Y me escuchan otra vez? Ya somos más. Ahora sí, pase de lista. Y dice Juárez Calvillo. Ah, me mandó correo, creo. Madrigal Pardini.
Madrigal. Quevedo. Profe, tengo presente. Madrigal tuvo una emergencia, tuvo que salir de la ciudad. No sé, okay. Creo que iba a mandar correo también. Ah, perfecto, gracias. Excelente. Salgado. Presente. Vázquez Sandoval. Presente. Williams. Williams. Presente. Ah, ok, perfecto. Entonces, nada más. Uno, dos, tres, cuatro son. Somos. Bueno, vamos a darle. La última vez nos quedamos en media, mediana y moda. Los conceptos, ¿no? Vamos a darle un poco más práctico. Voy a anotarles aquí una serie de datos para que ustedes hagan lo siguiente. A ver, a ver, a ver. Ahí está, les puse 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20 datos, ¿ok? Obtener lo siguiente. Media, mediana y moda. Ok, aquí me falta algo. Esto de aquí. Ahí está. Ahora bien, ¿cómo empezamos? Lo primero que tienen que hacer, lo voy a dar... ¿Cuánto? Sí, un punto a la primera persona que me diga la media, mediana y moda. Ok. Lo primero que hay que hacer en esto es lo siguiente. Ay, está muy chafa eso, espérame. Acomodar estos números de mayor a menor. Perdón, al revés, de menor a mayor. Vayan haciendo eso. Después los tienen que sumar. Y después ahí vamos viendo, ¿no? Ahí está. Ese X barra representa mi media o media aritmética o mi promedio. La me de mediana, la mo de moda. ¿Ok? Voy a poner otro dato aquí. Que la N equivale ¿a cuánto equivale N? ¿N es igual a cuánto? Número de datos. Número de datos. Y ahí está, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 20. Son 20 datos con diferente valor cada uno. ¿Ok? Hay que recordar que la fórmula de la mediana, perdón, de la media, es la sumatoria de todos mis datos, o XY, sobre... Entonces, lo primero que hay que hacer es acomodarlos de menor a mayor y después ya puedo resolver esto. Repito, le voy a dar, dije un punto, dos puntos a la primera persona que me dé las respuestas. Les voy a dar 4 minutos, son las 12:46 hasta las 12:50. Ok, aquí voy a estar silenciado, voy a estar dibujando la tabla en lo que ustedes tratan o intentan resolver eso. Intenten hacerlo, ¿ok? Media, mediana y moda.
¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Se lo están haciendo o no? Si no, para empezar a darle. Profe, creo que yo tengo la respuesta. ¿De todo ya? Sí, de todo. A ver, escríbamela si quiere. Bueno, sí, ya dígamela. Le va a dar los puntos a usted, si nadie más. ¿Todos los demás están participando o no? Pues no dice nada, supongo que no. Dígamela. La mediana yo la saqué, como de todos los datos, me salió 21.8. ¿La mediana? Perdón, la media. En la primera. Sí. 21.8. En la mediana me salió el número 22. Uh-huh. Y en la moda es el número 22. También. Sí. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver los números. Primero, el primer paso de esto es acomodar los números de menor a mayor. Ok, voy a ponerlos aquí arriba de color de este naranja y de tamaño 24. Ok. Y dice, primero están los 20, ¿verdad? El primer número, 20. ¿Cuántas veces se repite el 20? Yo lo veo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ahí está, ¿no? Luego el 21, yo lo veo 1, 2, 3 veces. Esto tienen que hacer una tarea, ¿eh? Sí o sí, apuntar todos los números. 20, 21, 21, luego ¿cuál sigue? El 22. Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Luego, el 23, lo veo 1, 2, 3 veces. 1, 2 y 3. Ahorita lo acomodo. Ahí está, 23. Luego sigue por último el 24, que lo veo 1, 2, 3 veces. Y en total tienen que estar los 20. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En efecto están los 20, ¿no? 5, 10, 15, 20. Ahí están ya mis 20 acomodados. Ahora, primer paso, la sumatoria de todo esto. ¿Cuánto me da la sumatoria de esos números, compañera? Una disculpa, borré el dato. Déjame volverse a la sumatoria. A ver, es la sumatoria de todos los de arriba, ¿no? 20. Más 1, 2, 3. Más 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuatrocientos treinta y seis. Estoy haciendo yo, Vamos a ver. Más. Ay, me perdí. 20 por 6. 120 más 12. Ok, aquí ya me acordé dónde voy. Más 12 más 60, 72. Ahí me dio 406. ¿Alguien quién le dio a los demás? A ver, lo voy a volver a hacer. A ver, 406 entre 20. Cambia el promedio. A ver, vuelvo a sumar, ¿ok?
Ahora sí me dio 436. Ahí está, el error era mío. Ahora eso entre n, la n vale 20, porque son 20 los números de datos. Entonces, 436 entre 20, en efecto, son los 21.8 que están aquí. Entonces, aquí está, ¿no? Ahí está. Ahora la mediana es un número par, ¿ok? 22 entre 2 es 11, ¿ok? Voy a ponerlo aquí así. Entonces, yo voy a buscar el lugar 11 en mis X. Es decir, voy a buscar el... X11, ¿ok? O el XY cuando la Y vale 11. ¿Ok? En pocas palabras, el lugar número 11 ya que están acomodados, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces, me planto aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El de aquí es el 11. Voy a ponerlo aquí señalándolo. Y del otro lado igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O sea que mis 11... o mis números 11, como ser número impar, son estos dos. Y como ambos son el mismo, por lo tanto, mi media equivale a 22. Si hubiera un 22 y un 23, entonces sería 22.5, que sería el promedio. 22 más 23 entre 2. Pero en este caso, como es el mismo, tiene la misma mediana. Ahora, ¿qué sigue? Dice, la moda. ¿Cómo conseguir la moda? Pues la moda sabemos que es el número que más veces se repite en este formato, ¿no? Digo, perdón, en esos datos. Ahora el 22 se repite ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de ahí, ninguno se repite más veces. Entonces, la moda aquí es el 22. Y listo. Así de fácil sacamos nuestras tres medidas u unidades de tendencia central, ¿ok? Medidas de tendencia central, que es promedio o media, mediana y moda, ¿ok? Ya que como de mis datos saqué esto, lleno mi tabla de distribución de frecuencias, ¿ok? Entonces voy a poner aquí que mis datos son los siguientes. Color lo pondré, morado. Dice, el primer dato, ¿cuál es? El 20, ¿verdad? El otro dato, el 21. Luego sigue el 22. Luego el 23. Y por último, el 24. Ahora, ¿qué sigue? Lo siguiente, frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite el 20? ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas veces se repite el 21? ¿Cuántas? 3. Ok, ¿quién fue la compañera que me dijo ahorita las respuestas? Williams. Williams. ¿No tiene ningún punto, Williams?
Hasta ahorita. Hasta ahorita, está bien. Ahora, dice 22. ¿Cuántas veces se repite el 22? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice Quevedo? Quevedo no falta, pero tampoco habla. 6. 6. ¿Y 23, Quevedo, cuántas? 3. ¿Y el 24? Otras 3. ¿Y en total cuánto me suman todas? Veinte. Así es. Gracias, Quevedo. Extrañábamos su voz. Entonces, este 20 tiene sentido. ¿Por qué? Porque es este mismo 20, número de datos. Aquí están. El 20 se repite 5, 21, 3, 5 más 3, 8 más 6, 14 más 3, 17 más 3, 20. ¿Ok? Entonces, voy a encerrarlo. Ahí está. Ahora, Salgado. ¿Qué dice Salgado? ¿Anda por aquí? Ya se durmió. Sí. Ok, Salgado, ¿cómo sacamos? Esto va a ser un poquito más pequeño, más estrecho aquí. Ahí está. ¿Cómo comenzamos ese? Es FA entre N, pues fácil. ¿Cuánto vale la FA a un lado? Vale 5. ¿Y la N siempre va a valer cuánto en este, en este problema? 20. Entonces, Salgado, ¿cuánto es 5 entre 20? 0.25. Así es. Luego, 3 entre 20. ¿Cuánto? 0.15. ¿En el 6? 0.3. ¿El del 3, por último? Ah, ya lo sabemos ese, ¿no? Ahí sí. Está arriba, 0.15. Y por último, todo esto hay que poner en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Perdón. No es tan necesario que pongan la división del 5 entre 20. Me interesa este punto o 0.25. Pero se los pongo completo para que no tengan dudas y sepan de dónde sale o de dónde hay que sacarlo, ¿no? Ahora bien, gracias, Salgado. La sumatoria de esto tiene que darme, ¿qué? 1. Ahora yo sumo 0.25 más 0.15 más 0.30 o 0.3, que es lo mismo, más 0.15 más 0.15. Y el resultado es ni más ni menos que 1. Quiere decir que hice todo de la manera correcta. Y aquí le pongo el 1. Esto también, la frecuencia relativa, que es esta que está aquí, la FA sobre la N, también me dice el porcentaje de cada dato. Por ejemplo, el dato número 20, bueno, el dato con valor 20, ese dato se repite 5 veces, ¿verdad? Y representa 5 entre 20, o 5 de 20, que es 0.25, o un cuarto, que eso quiere decir que es el 25%. ¿Cómo lo sé? Fácil, el resultado de esta división lo multiplico por 100. 0.25 por 100, 25. 0.15 por 100, 15. Y así sucesivamente. Aquí me dan los números fáciles, ¿no? Porque es un número 20, es un múltiplo fácil de encontrar. 0.15, 0.30. Habrá que nos den algunos con otros números. 0.375 o 0.3846. ¿Me explico? Y ahí habrá que redondear a 3 cifras. ¿Ok? Ahora bien, si yo multiplico todos por 100, me daría 15%, 30%, 15%. Al igual el 1, si yo multiplico 1 por 100, me daría 100%, que si lo sumo todos, me daría el 100% o el total de mis datos que estamos viendo, ¿no? Entonces, no tiene pierde, está sencillo. Por último, la frecuencia acumulada. ¿Y esta qué dice? Lo siguiente. Pues bueno, sencillo. Empiezo con ¿cuántos datos? Con 5, es mi dato inicial. El que le sigue, ¿cuánto es? 3, se lo sumo. 5 más 3. 8 más 6. 14 más 3.
Y 17 más 3. Y listo. Llenamos nuestra tabla de distribución de frecuencias de esta forma. Ahorita está todo muy fácil, todo bien, porque les pongo 20 datos, o datos que se repiten muchas veces, o cosas de esas, ¿no? Lo bueno empieza cuando son números impares, cuando el dato no se repite tantas veces, cuando la moda en vez de ser repetirse 6 veces, se repite únicamente 4, los datos son más enredosos, puntos decimales, ¿no? O algo por el estilo. Esto que estamos viendo ya es como una conclusión o hipótesis de desde dónde llegamos, desde dónde empezamos. ¿Empezamos desde qué? Desde la población y muestra, aplicar la encuesta, con qué tipo de variables, ya que apliques la encuesta te da respuestas. Estos datos o números son respuestas, ¿ok? Puede haber sido una respuesta de edad, 21 años, 22, 20, 22, 23, 23, ¿me explico? Y ya voy a poner aquí, bueno, pues la respuesta esta de los años, voy a hacer la siguiente tabla, donde la edad que más se repite es 20 años, con 5 frecuencias, que representa el 25% de mis, no sé, elementos o encuestados. Mientras que el número 21, 21 años, 23 años y 24 años, se repiten por igual, 3 veces cada uno. Por lo tanto, cada uno tiene el 15% de la totalidad, ¿no? Mientras que el 30% restante es representado por los alumnos de 22 años, que son 6 de los 20 encuestados, ¿no? Y listo, ya tengo mis datos y así. Ahora fíjense, pues, que la media, Medina y Moda, oscila muy cerca, ¿no? Es casi, casi me está arrojando los mismos datos. La media es el 21.8, que prácticamente, si lo redondeamos, es el 22. El 22 aquí de la media es 22, mientras que la moda también es 22, ¿no? 22, 22, 21.8. ¿Ok? Todo oscila dentro de lo mismo. Hay que dominar esto para poder avanzar lo siguiente, que van a ser nos van a faltar las gráficas, que eso lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Hoy qué día es? ¿Martes? Sí, ¿verdad? ¿Mañana tenemos clase? No, hasta el jueves. Sí. Se viene lo bueno de las gráficas y todo esto, ¿ok? Sí, es un poco repetitivo, pero voy a tratar de ponerle problemas más largos que nos lleven toda la clase para trabajar en un solo problema, ¿no? Hasta ahorita, pregunto, ¿hay dudas hasta ahorita con esto? Yo tengo una duda, profe. Pregúnteme. En la mediana, ahí dividió el 22 entre 2. El 22 es mi duda, que si es del número que se repite. Tiene razón. Ahí fue error mío. Gracias. ¿Apellido? Salgado. Ahí voy. Es 20. Porque 20 es el número de datos. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí. Salgado. ¿Ok? El 20, como les comentaba, la fórmula de esto es... aquí. Voy a ponerle que la fórmula de esto es... N entre 2. ¿Ok? Con razón, se me pasaban los números. No me ha pasado eso. Entonces, por eso es el lugar, entonces, el número 10. Y acá arriba, pues, buscamos. Prácticamente va a ser el mismo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es este de aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es este de aquí. O sea que son estos dos. ¿Okay? Aquí coincidió que era 22 números cercanos. Si hubiera agarrado otro número lejano al 20, como el 24 o el 30, para nada me hubiera dado el resultado. Tuve la suerte de que la N es muy parecida a la mediana o el número que más se repite. Entonces, mucho ojo con eso, ¿ok? Los números aquí se los pueden traslapar de un lado para otro. En este caso me tocó a mí. Ustedes traten de ser lo más cuidadosos posibles para que no les suceda, pues, mi error, ¿no?
Y también cuando aquí es número impar, por ejemplo, si hubiera sido, en vez de 20 datos, en vez de 20 hubieran sido 19, la fórmula por ser número impar, en vez de ser n entre 2, sería n más 1 entre 2. ¿Ok? Pero en este caso es para impar, como este. ¿Ok? Cuando es par, únicamente entre 2. Cuando es impar, se le suma y me daría el número 10. ¿Ok? Entonces sería básicamente lo mismo. Aquí tengo que corregir. Aquí es 10. Y aquí también. ¿Ok? Pero no es impar. Este sí es par. No se preocupen. En el siguiente ejemplo que hagamos, ups, vamos a hacer uno impar. ¿Ok? Me quedan 2 minutos. ¿Todo bien? A ver. Antes de cometer más errores. Permíteme un segundo. Ay, no puede ser. Está bien difícil esto. Fiuf, listo. Entonces, más dudas, compañeros, muchachos. ¿Dudas? Está fácil, ¿no? Entonces, la tarea 2.1 que no les he dejado va a incluir esto de hoy. Ya la tengo lista, pero nada más no quería meterles tarea sin aún haber visto cómo funcionan complementándose uno del otro, tanto la media y la mediana como de la moda. ¿Ok? Ahora voy a enseñarles algo último y terminamos. ¿Ok? Bueno, queda menos de un minuto de esta clase. Hacemos el reset, aquí los vuelvo a ver, ¿no? Misma clave, mismo todo, y vamos a ponerles nada más otro ejemplo de cómo se hace cuando tenemos más datos, y listo, ¿no? Nos esperamos a la siguiente clase para hacer más ejemplos. Aquí los espero, ¿no? Misma clave, mismo todo. Chao. Bueno, ya están todos aquí. Vamos a ver qué sucede con la misma tabla de distribución de frecuencias. Lo que es media, mediana y moda no cambia. Eso va a ser igual, pero ¿qué les parece si yo les presento ahora los siguientes datos? Ya por último, no nos quiten 5 minutos y ya. Dice. Nos dan todos estos datos, pero si se dan cuenta, a comparación de los otros, que nada más, si yo me pongo a contar, únicamente tenía 5 datos diferentes, es decir, 20, 21, 22, 23 y 24, es todo, ¿no? Pero aquí tengo desde el más pequeño, que es el 11, hasta el más grande, que es ¿cuál? ¿El 26, 25? 26. Entonces, imagínense, del 11 al 26, ¿cuántos cuadros tendríamos que dibujar? Tengo un segundo, permítanme. Ahora. También se puede hacer lo siguiente.
Ahí está. ¿Dónde la parte de arriba siempre es la misma? Ahora, bueno, lo primero que tengo que hacer aquí sería ordenar mis datos de menor a mayor, ¿no? Eso no lo voy a hacer ahorita porque no es el, me voy a tardar lo que resta de clase y no es el asunto. Vamos a agarrar intervalos. ¿Cómo que intervalos? Ya no voy a poner dato por dato, voy a poner lo siguiente. ¿Qué les parece? Así. Datos que van a ir desde el 11 hasta 11, 12, 13, ¿qué les parece? Hasta el 14. 11, 12, 13, 14, hasta el 14, ¿no? O más fácil. Sí, hasta el 14, a ver qué tal sale. Luego, de aquí van a ir del 15 al 18. Luego, del 19 al 22. Si no me equivoco, sí. 19, 20, 21, 22. 15, 17, 16, 18. Ajá. Y por último, del 23 al 26. ¿Ok? Y listo. Se hace de la siguiente forma. Pues ahora únicamente vamos a seleccionar los que son pues de un solo lado. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Ok, los menores de 14 para abajo. Ok, este entra. También este. Y este. Y este, y este, y este, y creo que son todos, ¿verdad? ¿Me hizo falta alguno? Que yo sepa, no, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, del 15 al 18, 15, 16, 17, ahí está. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta parece coincidencia. ¿Qué sigue? Pues los de otro, los del 19 al 22. Este no, mandando con la finta. Sí, ¿verdad? ¿No se me fue uno de más? No, ¿verdad? Todos están del 19 al 22. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vaya, vaya. Y por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Y si yo lo sumo, ¿cuánto me da? 8 más 8, 16, más 10, 26, más 10, 36. O sea que esa tiene que ser 6 por 6. Así es. 6. 6, claro, 6 por 6. Entonces, N es
igual a 36. Ya ustedes tendrán que sacar la media, la mediana y la moda, ¿no? Este no se los pedí ahorita. Lo que quería que supieran ahorita, que supieran distinguir, es esto, ¿no? Cuando tenemos números demasiados grandes o demasiados datos, se hace esto. Se hacen intervalos. Intervalos, ¿ok? ¿Intervalos o intervalos? No estoy seguro cómo se escribe. Creo que es intervalos. Bueno, independientemente de eso, ¿no? Por intervalos. Y quiere decir esto, que va de un intervalo a otro, ¿ok? Y ya, pues, de esto aquí se la pueden seguir jugando igual, que sería 8 entre 36. Aquí también 0.22, porque es lo mismo. Aquí es 10 entre 36. Redondeado 0.28. Y aquí abajo, ahí, igual 0.28. Si yo lo sumo todos, me va a dar 1. Y la acumulada, pues ya sabemos cómo funciona esto. Y voilà. Listo. Con esto concluimos nuestra clase del día de hoy de tablas de distribución de frecuencia y pues medidas de tendencia central. La siguiente clase, pues ya veremos más a fondo esto, ¿no? Entonces en la tarea va a venir una de estos de intervalos y otra de la normal. ¿Ok? Para que ahí se vayan dando una idea. Igual mañana le continuamos. No, mañana no. El jueves le continuamos y pues la tarea va a ser muy parecido a esto, ¿vale? Pregunto, ¿dudas, comentarios o algo por el estilo? No, profe. Está bien. Perfecto. Entonces, pues estamos los mismos. Entonces, no hay necesidad de hacer algo más, ¿ok? Sale, chicos, que tengan un excelente día. Esperen la tarea que se las cargo hoy mismo. Ahorita le mando correo al jefe de grupo para que esté atento y ya comparten toda la información, ¿no? Pero bueno, ya estamos otra vez al corriente. Cuídense mucho y nos vemos el jueves, ¿verdad? Sí, jueves. Adiós. Sí. Chao. Hola, profe, gracias. Gracias a ustedes. Bye.